Hola mundo, buena mi gente linda de YouTube, directamente desde La Habana del Carrero en un nuevo video. Hoy ando caminando por las calles de la barriada del Auto. Miren esto, miren el nivel de abandono, miren esto. La Auto parece que es una ciudad así, deshabitada así, y que la naturaleza va cobrando paso, así, así parece la Auto. Dios mío, ¿qué es esto? Miren la basura, miren los escombros. ¿Hasta cuándo, por Dios? Miren eso. Miren esa casa, miren eso, miren eso, miren eso. Díganme si esto no parece una ciudad esa olvidada, perdida en medio de una jungla. Qué locura, por Dios. Es muy común en La Habana de estos tiempos encontrarse lugares como este, totalmente abandonados, donde la naturaleza se ha abierto paso por la falta de mantenimiento, ¿no? De reparación, de arreglar los lugares. Es como que la ciudad muere, ¿sabes? Algo así. Miren esto, miren esto, miren qué estado está ese edificio. Y la basura, como siempre, proliferando. Dios mío, ¿a dónde va a parar este país? Bueno, esto es calle 11 y esta calle de acá se llama Ramón Fons. Yo creo, miren esto, miren en las condiciones que está esta calle. Miren eso. Miren eso, atrás parece una explanada ahí de no sé qué cosa. Miren esa calle, miren el estado de las calles, el deterioro. Candela. Miren esto, miren el estado de esa calle. Esta sigue siendo calle 11 y me estoy acercando a la calle B, creo que queda al lado ya cuando paso esas escaleras. Miren esto. Miren esto. Miren esto, es que por cualquier esquina que paso, miren esto, es basura por todos lados, miren esto. Qué desastre, Dios mío. Hoy es 2 de septiembre, esto es caminando por las calles del Auto. Esta calle ahora mismo no me acuerdo cuál es, creo que esta calle es 12, no sé, no recuerdo bien. Qué locura, Dios mío. Además, miren el estado de las calles, miren esto, miren esto, miren esto. Miren esto, se lo compro, miren esto. Madre mía, esto es loma abajo y sin freno para un precipicio. Bueno, y esto es un pequeño recorrido por alguna de las calles del Auto. Y ya han visto cómo están en el estado que están. Imagínense el contexto. Imaginen el resto de la ciudad cómo está y en las condiciones que está. Mi gente, Cuba se está cayendo a pedazos. Cuba es un paciente agonizante en fase terminal. Y lo más jodido de todo, lo más triste de todo, es que no va a mejorar. Nada, me despido de ustedes. Gracias por estar ahí, por su apoyo, por siempre sus buenos comentarios. Y ya saben, si les gusta mi contenido, denme un like, suscríbanse al canal, denle a la campanita, compártanlo con sus amistades, que no les cuesta nada. Y a mí me ayuda un montón. Muchísimas, pero que muchísimas gracias de todo corazón. Mucha salud y muchas bendiciones. Se me cuidan por ahí y no se me pierdan. Nos vemos en otro video. Chao.